10 cosas que no sabías hace 5 minutos. 10. ¿Sabías que los tiburones poseen un agudo sentido del oído? Así como lo oyes, los tiburones tienen oídos muy sensibles, con pequeños orificios en el costado de su cabeza que conducen directamente al oído interno. 9. La cafeína en dosis extremas puede ser letal. Aunque comúnmente consumida en bebidas como el café puede ser letal en dosis extremas, se estima que se requerirían alrededor de 70 tazas de café para alcanzar niveles letales en una persona que pesa 150 libras. Y es que esta sustancia estimulante, presente en varias bebidas y productos, afecta el sistema nervioso central y puede provocar efectos adversos en dosis excesivas. Y aunque la toxicidad de la cafeína varía según la tolerancia individual, es esencial entender y moderar su consumo para evitar riesgos graves para la salud. 8. Los tomates y los aguacates son en realidad frutas, no verduras. La clasificación de tomates y aguacates como frutas no verduras se basa en su estructura botánica, debido a que ambos son órganos reproductivos de la planta y contienen semillas, criterios que definen a las frutas. Aunque en la cocina se utilizan comúnmente como verduras debido a su sabor y textura, esta distinción biológica es importante. Esta definición más amplia de frutas incluye no solo tomates y aguacates, sino también manzanas y una variedad de productos que crecen como plantas y contienen semillas. 7. Contrariamente a la creencia popular, lavarse las manos con agua tibia no mata más bacterias que lavarlas con agua fría. A diferencia de la creencia común, no hay evidencia que respalde que lavarse las manos con agua tibia sea más efectivo para matar bacterias que hacerlo con agua fría. La temperatura del agua no es el factor determinante para la eliminación de bacterias. Contrariamente, las bacterias no mueren simplemente con agua tibia, ya que se necesita una temperatura mucho más alta, equivalente al punto de ebullición, para eliminar microorganismos. Y es que la efectividad real del lavado de manos radica en el uso de jabón y la técnica adecuada, frotando las manos durante al menos 20 segundos para eliminar eficientemente gérmenes y bacterias. 6. China es el país más grande con solo una zona horaria. A pesar de su vasta extensión geográfica, China opta por utilizar una única zona horaria. A pesar de tener 5 zonas horarias desde el punto de vista geográfico, esta elección de mantener una hora estándar en todo el país tiene implicaciones prácticas y administrativas, simplificando la coordinación a nivel nacional. Y aunque esta decisión facilita la cohesión en términos de horarios, también puede generar desafíos logísticos y de adaptación, especialmente en regiones distantes. 5. Escocia tiene el porcentaje más alto de pelirrojos naturales de cualquier país, alrededor del 13%, mientras que a nivel mundial solo alrededor del 1 al 2% de las personas poseen cabello rojo según el ADN de Escocia. Esa estadística resalta la singularidad genética escocesa, con una proporción significativamente mayor de pelirrojos en su población, estimada en aproximadamente 650.000 individuos. Esta característica única no solo es un testimonio de diversidad genética, sino también de la rica herencia cultural de Escocia. 4. Se estima que hay 1 millón de arañas por acre de tierra en los trópicos. La estimación de 1 millón de arañas por acre de tierra en los trópicos se revela como una cifra conservadora, ya que se acerca más a la realidad el número de 3 millones de arañas por acre. Esta abrumadora densidad de arañas destaca la biodiversidad intensa de los ecosistemas tropicales y su papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Estas arañas desempeñan un papel esencial en el control de poblaciones de insectos, contribuyendo al delicado equilibrio del ecosistema tropical. 3. Los gatos se frotan contra las personas y los muebles para marcar su territorio. Cuando los gatos se frotan contra personas, muebles u objetos, están llevando a cabo un comportamiento instintivo para marcar su territorio y establecer conexiones sociales. Este acto no solo implica la liberación de feromonas a través de las glándulas en sus mejillas y cabeza, sino que también sirve como una forma de comunicación y establecimiento de lazos. 2. No puedes llorar en el espacio porque no hay gravedad. La imposibilidad de llorar en el espacio se debe a la ausencia de gravedad. Aunque los ojos producen lágrimas en respuesta a emociones o irritaciones, en un entorno de microgravedad como el espacio, estas lágrimas no siguen la típica trayectoria descendiente debido a la falta de gravedad. En lugar de fluir por las mejillas, las lágrimas se acumulan como esferas de líquido en los ojos, formando una especie de globo de agua flotante. 1. Hay una máquina expendedora en Singapur que dispensa Coca-Cola a cualquiera que la abrace. En Singapur, una máquina expendedora única ofrece una experiencia refrescante y afectuosa. Dispensa Coca-Cola a cambio de abrazos. Aparentemente ordinaria en su estructura, la máquina se destaca por su diseño en los inconfundibles colores rojo y blanco de la marca. Regálanos un like y comenta este video.